Yeah.
se inflan airosas sobre la superficie del mar, el futuro marinero encuentra un mundo diferente, un mundo propio al que anhela pertenecer por el resto de su vida. La actividad cotidiana dentro de la escuela de grumetes exige intensa concentración mental y destreza física. Diversos lugares de la isla han sido habilitados para el diario entrenamiento. Y es un espectáculo habitual ver secciones de jóvenes grumetes correr o hacer ejercicios bajo la acción de severas órdenes de mando. La verdadera vocación de un marinero se revela en los duros ejercicios en el mar. El oleaje no siempre es plácido, y la agresividad y frialdad de las aguas de nuestro océano ponen a prueba la entereza de estos jóvenes. El aprendizaje comienza en embarcaciones sencillas, pero cuyo dominio es complejo, mientras los remos se baten con vigor. Siguientes, el alumno va interiorizándose de muchos secretos propios de la vida a bordo de distintas naves. Instrucciones de manejo de armamento, tipos que se usan dentro de las armadas modernas. Desde lo más teórico a lo más práctico, que se refleja en el adecuado uso de nudos y ejercicios de cuerda. Un hombre de mar es vital dominar la subsistencia en el medio. Y saber nadar es allí algo tan necesario como caminar en tierra firme. Y el gran día llega para estos jóvenes que ya se han convertido en diestros marineros. ¡Atención! ¡Ahí! 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 En medio
de un colorido escenario entre parientes y amigos venidos desde todos los puntos del país, llega la ceremonia de graduación. Rostros curtidos por el mar y el sol. Rostros animosos de los que van a comenzar su vida en la Armada. Y rostros nostálgicos de los que asisten por última vez a esta ceremonia. Tres o cuatro años que siguen la vida del joven ya marinero, cambia totalmente. Comienza su vida en el mar. Un crucero de instrucción en el buque Escuela Esmeralda es el anhelo común. Y este anhelo cumplido se refleja en cada uno de sus artes y recaladas. Nuevas destinaciones a otras unidades de la Armada le permiten un mayor conocimiento profesional. Desde funciones menores de mensajero al manejo de armamento complicado y moderno. Este conocimiento lo inclina hacia una de las tantas especialidades que le brinda la Armada y que constituyen otras tantas alternativas profesionales. Hacia una de ellas deberá orientar su carrera futura. Escuela de Ingeniería Naval, el joven marinero podrá incursionar en un mundo fascinante, lleno de sorpresas. Experto personal de oficiales y suboficiales instructores lo irán interiorizando en técnicas y actividades diferentes. La Escuela de Operaciones es otra de las posibilidades de especialización. Las prácticas irán desde el puente de señales al uso y mantención de avanzados equipos. En el Instituto Hidrográfico podrá aprender materias vitales en cartografía, oceanografía y otras de avanzada técnica. La vida en un faro y el apoyo que este constituye para la navegación
y es también una atractiva posibilidad de realización profesional. En la escuela de armamentos, los jóvenes marineros conocerán el material bélico más avanzado. Con este material deberán trabajar más tarde a bordo. En la escuela de submarinos podrán despejar la incógnita de estas moles metálicas y su misteriosa navegación sumergida. Armada, no hay ninguna actividad cuyo profundo conocimiento se deje al azar. Una de ellas es la cocina de a bordo. De la experiencia de estos especialistas depende en gran medida disponer de una tripulación fuerte y sana. Mantener la salud de las dotaciones es una materia que se imparte como especialidad en la Escuela de Sanidad Naval. En la Escuela de Infantería de Marina, los jóvenes infantes entran en los dominios de una actividad de dura disciplina y eficiencia. En la base aeronaval de El Belloto recibirán instrucción teórica y práctica sobre mecánica de aviación y meteorología. Allí, muy cerca de la costa, existe uno de los centros meteorológicos más eficientes del país. Un mundo de fenómenos atmosféricos ligados a la aeronavegación y a los movimientos de los buques en alta mar. Desde esta base operan aeronaves de la Armada. La especialidad obtenida tras largos estudios y experiencias confiere al hombre de mar una mayor responsabilidad, ya sea a cargo de un remolcador, pequeño gigante que se moviliza día y noche cuando los grandes cruceros están en puerto o cuando afrontan percances en alta mar. En las salas de máquinas, donde potentes mecanismos mueven inmensas naves con la misma facilidad que un niño desplaza un barco de juguete. Esta vasta experiencia y los conocimientos adquiridos lo capacitan para llegar a asesorar adecuada y oportunamente al mando. Descanso. Momentos de distracción y camaradería entre estos profesionales. Recuerdos de los seres queridos. Recuerdos que adquieren mayor seriedad en la cámara de suboficial. Como toda gran organización, la Armada entrega otros servicios a sus miembros. Sus integrantes y sus familias disponen de centros de recreación,
abastecimientos y grupos habitacionales, campos deportivos, piscinas, supermercados, un mundo propio en el que realiza su vida diaria la gran familia naval. En este medio, el hombre de mar comprueba la seguridad y agrado que le brinda su permanencia dentro de la institución. Un hogar tal vez tan bello y acogedor como este. Más tarde, una ceremonia que nunca olvidará. Una ceremonia de despedida a los suboficiales de la Armada que se van. Hombres que llegan a la meta de su carrera profesional, luciendo sus galones y la serenidad en el rostro. Podrían decir, misión cumplida. En el gran escenario del muelle comienza el tan esperado regreso al hogar. Horas más tarde, volverán a bordo, allí donde está su futuro, en los buques, en los puertos, en los faros, en las bases y cuarteles de la Armada Nacional. Allí, en algún punto de esta desconocida historia del mar. Allí, en algún punto de una misión por cumplir.
Thank you.
Thank you.
Yeah.